Bienvenidos a la esquina Ruda Gamer y bienvenidos nuevamente a otro miércoles de video reacción, aunque no creo que este video lo estén viendo el miércoles, tal vez el viernes o el sábado porque tengo mucho trabajo. Pero bueno, vamos a grabar la video reacción porque el personaje de esta semana es Hayden y la silueta era tan obvia que no valía la pena hacer un directo de pues platicando sobre la silueta, así que no perdamos más el tiempo y vamos para allá. Hayden. Yo le digo Hayden. Hayden. Algo dijo por ahí, pero no se le escucha. Ahora sí ya habló. Nada más que con esa vestimenta parece este personaje de película nueva de G.I. Joe. Oh, una conversación con esta Blue Mary. Movimientos geniales. Voy a ser honesto, el diseño de este Hayden no me gusta a partir de la 14. Me gusta más su estilo clásico. Pero sus movimientos están ahí. Con algunos efectos más. Aquellos que jugaban con Hayden van a disfrutar jugar con él. Ah. El Climax. Se podría decir que es el mismo, pero tiene una variante en la animación. Y lamentablemente no tiene ese movimiento donde este Hayden da vueltas en la cabeza del oponente. Me gustaba mucho ese movimiento. No me gusta el diseño de Hayden desde la 14, me gusta más su estilo clásico. El personaje está bien. No vemos ahí que pues cierre con algún personaje o que nos muestren algún slot con él, así que nos va a tocar pues pensar en qué equipo va a estar este Hayden. Vamos a verlo una vez más y voy a ver si puedo poner atención a lo que dice Blue Mary al principio y vamos a darle play. Hayden. Hayden. Y está mamadísimo. En serio, es que parece ya Joe. De esas películas live action, ¿no? De la serie clásica. Le está preguntando que de esta misión debe ser muy importante para que él esté, pues ahora sí que en las filas con los demás peleadores, ¿no? Y Blueberry está, pues, tiene curiosidad de saber por qué está Hayden ahí. Esto está bastante, bastante, bastante interesante porque se ve que dentro de la historia se viene algo bastante, bastante cabrón, porque recordemos que Hayden no ha aparecido en juegos anteriores. Bueno, 94, 95 apareció, después dejó de aparecer hasta que regresó en la 2001. Y pues en la 98, como un personaje junto con este Saisyu, con Takuma, ¿no? Así que sí. Se me hace genial, el personaje entra en el roster principal, cosa que en la KOF 14 pues llegaba como un personaje DLC y no se daba mucho a su historia. Está bastante bien, escenario que vimos, el de Metal Slug. No me gusta, como ya se los dije, esta vestimenta de Hayden, esta en especial no me gusta, pero bueno, el personaje está bastante bien. Yo creo que va a ser un dolor de cabeza como fue en la KOF 14. Esperemos que ahí nivelen un poco el personaje porque luego sí se rompía demasiado extraño el movimiento como reguilete que tenía
en los anteriores COFs. Y no sé qué más decir, o sea, me gustó el tráiler. Digo, la silueta era más que obvia, pero el tráiler me gustó y me deja con una emoción muy cabrona, porque pues ya falta poco para que tengamos en nuestras manos el COF 15. ¿Con quién estará? ¿Estará con K? ¿O tal vez esté con las chicas nuevas? ¿O estará en un equipo aparte? Recuerden que tenemos todavía 3 slots de un equipo que todavía no sabemos nada. No tengo nada más que decir. Recuerden que en la descripción voy a dejar los links de pues los canales hermanos de Máscara Koopa, esos canales que yo se los recomiendo al 100%. También ahí va a estar el link del tráiler de Hydern. Yo siempre le digo Hydern, pero bueno, Hydern, que es como se debe decir. Voy a dejar ahí el link para que ustedes lo puedan ver de manera oficial. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. También tengo Twitch, aunque realmente no subo nada ahí, pero me gusta mencionarlo. Suscríbanse aquí a mi canal de YouTube, Máscara Koopa, si no lo han hecho. En cuanto al roster, vamos a ver qué sucede. No sé, tú, Verisísimo, ¿qué te parece el personaje? ¿Estás emocionada? Emociona la parte en la que ya nos enseñan un poco de estas conversaciones, pero pues sigue siendo un misterio con quién va a estar. Exacto, y sin nada más que decir, yo soy Máscara Koopa, Verisísimo y el gato rubiendo por ahí, y nos vemos en la siguiente cadena.